Ya, listo, chicos. Estaba hablando y creo que no se me escuchaba. Ya, bueno, ahora sí se me escucha, ¿no? ¿Me pueden confirmar, por favor, por el chat? Si se me escucha. Se escucha. Ya, listo, gracias. Bueno, entonces ya, vamos a empezar, bueno, hoy día con lo que vendría a ser fisiopatología de dolor, ¿no? Anemia, shock. Y también vamos a hablar de algunos trastornos osteomusculares. Listo. Entonces, vamos a empezar con el dolor. Ya, el dolor es una experiencia personal. Entonces, nuestro paciente va a llegar a la consulta y te va a decir, doctor, doctora, siento dolor, no me duele en tal parte de mi cuerpo, etc. Entonces, recordando con la clase pasada, el dolor que presenta el paciente es un síntoma. Ya, y un síntoma es algo subjetivo o es algo objetivo. Los leo por el chat. Subjetivo, objetivo, subjetivo. Muy bien. Yo no voy a poder saber efectivamente si mi paciente está presentando dolor, ¿no? Entonces vendría a ser algo subjetivo, ¿no? Es una experiencia sensorial, emocional, desagradable. No a nadie le gusta sentir dolor, asociada con o similar un daño tisular real o potencial, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, un poco recordando la fisiopatología del dolor, ¿ya? Es simple y llanamente un recordatorio, no es necesario que se estén aprendiendo todo esto. Pero bueno, vamos a tener acá, por ejemplo, una injuria de un tejido. No tenemos acá lo que es esta injuria, ese tejido. Lo que va a suceder acá es que nos va a producir una inflamación, ¿no? Esta inflamación van a liberar lo que son los mediadores, ¿no? Como la sustancia P, prostaglandina, serotonina, acetilcolina, etcétera, ¿no? Entonces, estos mediadores van a ser captados por lo que vendría a ser los nociceptores periféricos, ¿no? Gracias a estas fibras A delta y C, ¿no? Que participan en esa percepción del dolor. Entonces, este dolor empieza a viajar, ¿no? A viajar, a viajar, y va a viajar sobre todo hasta la asta dorsal, ¿no? De la médula espinal. Recordemos que en el asta dorsal viene a ser toda la sensibilidad, ¿no? En el asta anterior viene a ser todo relacionado a la parte motora, pero en el caso del dolor, como es una sensibilidad, viaja hasta el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Después va a decusar, ¿no? Hacia el lado contralateral para formar el haz espinotalámico, ¿no? Llega a este tálamo y luego llega a la corteza para su percepción, ¿no? Entonces, esto es un poco sobre la fisiopatología del dolor. Como les digo, solo es para que lo recuerden, no es necesario que se lo aprendan todo de memoria, ¿no? Entonces, un nervio periférico típico, esto sí es importante, los nociceptores que van a actuar para poder tener este estímulo, para poder conducir todo este estímulo de dolor, van a ser las fibras A delta y C. Ya, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, acá se va lo que vendría a ser la médula espinal, ¿no? No se olviden, hasta posterior. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la clasificación del dolor. Según la manera fisiopatológica, vamos a ver entre lo que es un dolor nociceptivo o no nociceptivo. Y vamos a ver también lo que es, por ejemplo, el tiempo de evolución, ¿no? Si es agudo o crónico. Vamos a ver cuál es la localización. Ya la localización depende a la región dolorosa y la etiología, ¿no? Es muy importante saber la etiología del dolor para llegar a un diagnóstico. Entonces, vamos a ver según la clasificación fisiopatológica, ¿no? Vamos a ver acá los dolores que son nociceptivos y los dolores que no nociceptivos. Entonces, como su mismo nombre lo dice nociceptivo, quiere decir que hay una injuria que está activando a estos nociceptores, ¿no? A estos receptores que son encargados de la transmisión del dolor. Sobre todo, como les mencioné, a las fibras A delta y C. Entonces, vamos a ver el somático, ¿no? El somático, por ejemplo, el paciente llega a la consulta, te empieza a decir dolor, ese que sufrió hace un tiempo una caída y le empieza a doler, por ejemplo, el hombro, el codo, ¿no? Entonces, esto lo pueden describir como un dolor agudo, ¿no? Un dolor sordo, fijo, continuo, ¿no? Luego tenemos el dolor visceral típico. El paciente viene y te dice, doctor, me duele mucho en esta parte, ¿no? Tú descubres que, por ejemplo, podría ser una apendicitis, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, una colecistitis aguda, si es en el hipocondrio derecho, que eso ya lo vamos a ver, la localización donde se encuentran las vísceras.
Y luego tenemos el otro tipo del olor, que es el no nociceptivo. No nociceptivo, que en esta clasificación tenemos al neuropático. El neuropático es este olor que se da por esta lesión de los receptores nociceptivos, ¿no? Hay esta lesión de estos receptores, por lo que no lleva un estímulo adecuado a la médula espinal. Y esto, por ejemplo, clásico ejemplo es de un paciente que tuvo herpes zóster, ¿no? Iba a tener este dolor quemante como en franja. Entonces, esto se puede escribir como un dolor neuropático. Y el olor psicógeno no se puede identificarse ni por un mecanismo neuropático ni nociceptivo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, los dolores psicógenos son en aquellas personas que tienen, aparte de ese dolor, un componente psicológico, ¿no? Empiezan a decir que empezaron a tener un dolor de la noche a la mañana, por ejemplo, en el hombro, y si vamos indagando más y no tiene ninguna patología asociada, puede significar, le pedimos los antecedentes a la persona que nos cuente un poco más y murió, por ejemplo, un familiar hace justo en ese tiempo, ¿no? Entonces a veces se relaciona ese tipo de dolor. También tenemos el olor nociplástico, que ese también surge de una nocicepción alterada. No hay una evidencia de un daño tisular real o amenazante que cause esta activación de estos nociceptores periféricos, ¿no? Tampoco existe una evidencia de que exista una enfermedad de este sistema somatosensorial, ¿no? Puede ser, por ejemplo, síndromes de dolor funcional, fibromialgia, ¿no? Síndrome del intestino irritable y posiblemente incluso un dolor de espalda inespecífico, ¿no? No se olviden de estos ejemplos, porque a veces suelen preguntar en los pasitos, ¿ya? Y luego tenemos lo que es el dolor mixto, que vamos a tener que es una combinación tanto entre el dolor neuropático y nociceptivo. O sea, sí va a existir algún estímulo, pero además también va a haber una lesión en estos nociceptores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un dolor neoplásico, una lumbalgia, cervicalgia, cefalea tensional o dolor isquémico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en este cuadro cuáles son las principales diferencias para yo poder distinguir entre este dolor nociceptivo y este dolor neuropático. Ya, a veces siento que no se está cambiando el PPT, pero creo que sí, ya listo. Entonces, acá está, ¿no? ¿Cuál es nociceptivo y neuropático? Ya, nociceptivo ocurre este estímulo, ¿no? Que es dado, que se lleva gracias a estos nociceptores periféricos por las fibras A, delta y C. Es un dolor punzante, bien localizado, usualmente se puede limitar cuando se resuelve esta patología, este tejido que ha sido dañado, o puede ser de manera crónica, ¿no? Y esto efectivamente también responde a lo que vendrían a ser los analgésicos convencionales. Y el dolor neuropático ya son descritos, por ejemplo, dolores que se acompañan con parestesias, que es esa sensación de hormigueo, ¿no? Descargas eléctricas, es un dolor quemante, ¿no? Como el herpes zóster. Cuando el paciente tuvo herpes zóster, se empieza a tener un dolor en franja, quemante, ¿no? En la espalda. Comúnmente se asocia también a entumecimiento, es una condición crónica y no va a responder a estos analgésicos convencionales, ¿no? Ahí ya tenemos claro otro tipo de fármacos. Aquí vemos también otro concepto, que el olor nociceptivo es por este estímulo, ¿no? Por este estímulo en la activación de los nociceptores. Las vías de la nocicepción están intactas y sí hay una lesión que se relaciona con el olor, hay un estímulo que está causando este dolor. Y después puede ser tanto agudo o crónico. Y el dolor neuropático, como su mismo nombre lo dice, es una lesión del sistema nervioso central o periférico. Y aquí no hay una lesión, ¿no? Hay una alteración de estas vías que lo que hacen es estimularlas y empiezan a producir este dolor, ¿no? Pero no hay en sí una lesión, ¿no? Puede ser crónico, persistente, importante componente emocional. Listo. Cuando nuestro paciente nos dice que tiene dolor, nosotros tenemos que hacer diferentes preguntas, ¿no? Ve su irradiación. Entonces, mi paciente viene con dolor, yo le pregunto, ¿desde cuándo empezó su dolor?
que me diga en tiempo exacto, no pueden ser días, meses, semanas, etcétera, ¿no? ¿Cuánto le dura este dolor? ¿Me dura todo el día? ¿Me dura 20 minutos? La frecuencia con que aparece esto, ¿no? Puede decirme que aparece en las mañanas, puede decirme que aparece en las noches o cada cuánto tiempo, ¿no? El horario en que se presenta este dolor. Aparte del dolor, ¿usted tiene otros síntomas? Es muy importante preguntarles eso. La intensidad del dolor, ¿no? Del 1 al 10, usted dígame cuánto le duele. La relación con la intensidad del tiempo, si se va exacerbando, ¿no? Hacer un ritmo evolutivo de cómo es ese dolor. Según también el tratamiento se ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, qué es lo que lo calma o lo exacerba. Por ejemplo, pacientes que te dicen, yo tengo un dolor en el epigastrio y lo calma cada vez que yo consumo alimento, entonces podríamos estar hablando de una úlcera duodenal, o lo exacerba cada vez que como alimentos, ahí es la diferencia, podríamos estar hablando de una úlcera gástrica, ¿no? Y vamos a ver acá la extensión. Es importante preguntarle al paciente, ¿ese dolor hacia dónde se irradia, ¿no? ¿Hacia dónde se va? Por ejemplo, si tiene un dolor que es opresivo, que se irradia hasta la mandíbula, hasta el brazo izquierdo, ¿no? Entonces podríamos estar hablando que es un dolor tipo isquémico, ¿no? Es muy importante ver esas diferencias. Y el carácter, ¿no? Esto se lo dejo acá para que lo lean. Puede ser lacinante, sordo, es opresivo, desgarrante, tipo cólico, si es alguna víscera, ¿no? Y también es importante ver lo que son las cefaleas, ¿no? Por tensión, por ejemplo, pacientes que se encuentran muy tensionados, con mucho estrés, a veces les duele la cabeza en esa parte, en la región frontal. En la de racimos, que puede ser alrededor de un ojo, cuando un paciente aparte presenta este tipo de congestión, ¿no? Como la sinusitis y la migraña, ¿no? Que aparte de presentar ese dolor en la hemicara, puede presentar otros síntomas como fotofobia, sonofobia, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Listo, entonces, si tienen alguna pregunta o duda sobre dolor, pueden dejarla por el chat, ¿ya? Vamos a continuar con lo que vendría a ser la fiebre. Ya. Vamos a ver que el control de la temperatura en nuestro cuerpo es muy eficiente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ya. Vamos a ver que la fiebre es controlada por un centro termorregulador. ¿Cuál es el centro termorregulador más importante? Vamos a preguntarlo por el chat, a ver, necesito su participación. ¿Cuál es el centro termorregulador que me controla la temperatura, ¿no? Para ver si hay fiebre, no hay fiebre, etcétera. Muy bien, William, el hipotálamo, exactamente. El hipotálamo, ¿no? Entonces, nosotros acá vamos a ver cómo es la regulación. Nosotros acá tenemos el hipotálamo del diencéfalo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la temperatura, ¿no? La temperatura que puede ser oral, 37.2 a las 6 de la mañana, puede ir variando de acuerdo a las horas, ¿no? 37.7 a las 4 p.m. Entonces, cuando yo tengo un aumento en la temperatura corporal, lo que va a suceder es que yo tengo que sacar calor, por decirlo así, ¿no? Disipar el calor. Entonces se van a activar diversos nervios y van a empezar a ver esta vasodilatación de los vasos sanguíneos. Voy a empezar a transpirar, ¿no? Botar lo que vendría a ser el sudor. Y de esta manera se produce una disminución de lo que vendría a ser el calor, ¿no? Entonces empiezo a aumentar la liberación de ese calor, ¿no? ¿Y cómo aumento la liberación de este calor? Pues con el incremento de la transpiración y con esta vasodilatación de los vasos sanguíneos. Ahora, caso contrario, si yo tengo una temperatura que está disminuida, ¿no? Hay una disminución de la temperatura corporal. De igual forma, se activan estos nervios, el nervio simpático y el nervio motor. Y lo que va a hacer acá es diferente, ¿no? Va a haber una contracción de los vasos sanguíneos para yo poder de esa manera ahorrar temperatura. Y también va a haber estos espasmos musculares. Por eso cuando nosotros tenemos frío empezamos a temblar, ¿no? Porque nuestro cuerpo estará tratando de ahorrar calor, ¿no? Entonces, de esta manera hay una disminución de la pérdida de calor y finalmente un aumento en la generación de calor, ¿no? Porque por estos espasmos está aumentando este calor, ¿no? Esta temperatura. Ya. Con esto vamos a ver lo que es la fiebre. Ya.
La fiebre es un estado de temperatura central elevada que puede ser parte de las respuestas defensivas del hospedero o la invasión de una materia viva o inanimada reconocida por el hospedero como patogénica o extraña. Entonces, la fiebre nosotros sabemos que va a ser nuestro cuerpo reaccionando frente a diversos patógenos. Entonces, es una respuesta que en sí es buena, ¿no? Porque nuestro cuerpo está alerta y nos está tratando de defender frente a esas bacterias, virus que están ingresando, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la fiebre. Acá hay un gráfico para que ustedes vean de cuánto se trata, pero lo vamos a igual ver más adelante. Y bueno, todo esto es la regulación, ¿no? Se lo dejo también para que lo lean, pero simple y llanamente es lo que he explicado en este cuadro de aquí. Ya. Entonces, la fisiopatología de la fiebre. Nosotros vamos a tener un daño, ¿no? Un daño tisular. Puede venir un virus, una bacteria, cualquier proceso, y todo esto mi cuerpo se va a defender. Entonces, ahí yo voy a tener lo que es la fiebre. ¿Por qué? Porque se van a activar los Toll-like receptors, nuestros receptores, se van a activar los macrófagos, se van a liberar citocinas, ¿no? Vemos acá las citocinas, sobre todo las citocinas pirógenas, no se olviden la interleuquina 6 y la interleuquina 1, ¿ya? No se olviden este dato. Luego van a ver todos estos centros de balance térmico, centro vasomotor, etcétera, y finalmente me va a producir toda esta fiebre, ¿no? Por esa liberación de estas citocinas. Entonces, en la clínica se va a considerar fiebre a la elevación de la temperatura oral matinal a 6 a.m. por encima de 37.2 o la temperatura vespertina cuando alrededor de las 4 o 6 de la tarde yo le encuentro a mi paciente que tiene más de 37.7, pero acuérdense que es la temperatura oral, ¿ya? Porque hay variaciones cuando yo le mido, por ejemplo, la rectal o la axilar, ¿no? La temperatura rectal es mayor que el oral en 0.6, ya tienen que ver de acuerdo a estas diferencias. Y la temperatura axilar es menor 0.5 que el oral, ¿no? Pero es a veces poco confiable, ¿no? Y la hiperpirexis es una temperatura mayor a 41 grados. Entonces, la fiebre aumentada, temperatura controlada por el centro termorregulador, mientras que la hipertermia se describe como una temperatura sin que exista un cambio en el punto de balance térmico hipotalámico. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero aquí se acuérdense cuáles son las temperaturas y sus alteraciones, ¿no? Tenemos hipertermia mayor a 41, fiebre de 38.1 a 40.9, febrícula 37.5 a 38, cuánto es la temperatura normal y la hipotermia. Pero recuerden siempre este tipo de variaciones, ¿ya? Para que no se confundan. En la rectal es mayor que el oral en 0.6 y la axilar es menor en 0.5. Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias para no equivocarnos entre la fiebre y la hipertermia. La fiebre suele ser menor a 41 grados, ¿no? Hay sudoración porque hay estos mecanismos compensatorios, hay ritmo circadiano y cuando yo le doy, por ejemplo, ya sea un ibuprofeno, metamizol, etcétera, sí va a responder adecuadamente, ¿no? ante este antipirético. Hay este mecanismo fisiológico, ¿no? Como les mencioné, es esta respuesta a nuestro cuerpo frente a estos patógenos, ¿no? Y el aumento de la temperatura puede tener un efecto beneficioso, ¿no? Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune está actuando frente a estos. La hipertermia puede ser mayor a 41 grados, no hay sudoración, no hay ritmo circadiano, así le des metamizol, ibuprofeno, no va a responder. Hay esta falla en la pérdida de calor, no hay estos mecanismos compensadores que el paciente esté sudando y puede ser un aumento incontrolado de temperatura que esto puede llegar a producir, si no se regula, lo que vendría a ser un daño orgánico. No un daño orgánico. Y también es importante ver las diferencias en el tiempo, ¿no? Vemos si es una fiebre aguda, hasta 2 semanas, si es una fiebre crónica, más de 2 semanas, y la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido es otra definición, por si acaso les pregunten, no se olviden. Ya. La fiebre de origen desconocido es cuando el paciente va 3 semanas de una temperatura de 38.3
y todos los días se le hacen pruebas, se le sacan hemogramas, exámenes de orina, todas las pruebas y no se encuentra la causa, ¿ya? Entonces, fiebre de origen desconocido. El paciente va con fiebre más de 3 semanas, la temperatura es de 38.3, sin diagnóstico. Hay 7 días de hospitalización, les dan estudios, les hacen bastante estudios al paciente y no encuentran la causa, ¿no? Entonces, a eso se denomina lo que es la fiebre de origen desconocido. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, las formas de inicio de la fiebre, ¿no? Insidioso, o puede haber una elevación progresiva, como la fiebre tifoidea, inicio brusco de un día para otro, el paciente puede tener aparte tos, expectoración, un poco de disnea, entonces podríamos estar hablando de una neumonía. Y es importante también preguntar al paciente, aparte de la fiebre, ¿qué otros síntomas está presentando? Listo. Es importante también ver aquí, ya, los tipos o patrones de fiebre, porque esto, por si acaso, sí les ponen en el examen, les ponen así estas gráficas y ustedes tienen que poner qué tipo de fiebre es, ¿no? Entonces, tenemos acá lo que es la fiebre intermitente, ¿no? La fiebre intermitente es esa fiebre en que un día es normal, otro sube, ¿no? La temperatura un día es normal, el otro sube, otro baja, otro sube, otro baja, otro sube, otro baja, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, en personas que tengan tuberculosis, ¿no? Abscesos, etc. La fiebre remitente, vamos a ver que es una fiebre que disminuye de 0.6 grados centígrados, ¿no? Por un día, por día, pero no llega a ser nunca normal, ¿no? Empieza a subir. Sube, baja 0.6, sube, baja 0.6, sube, baja, pero nunca llega a tener una temperatura adecuada, o sea, siempre está teniendo fiebre, ¿no? Pero ahí está constante de que baja 0.6 grados. Yeah. Y luego tenemos lo que es la fiebre recurrente o terciana, es aquella fiebre, por ejemplo, que tengo un día normal, al segundo día está con fiebre, tercer día, ¿no? Baja. Luego, primer día normal, segundo día con fiebre, tercer día sube. Luego, tercer, cuarto día está bajo, luego sube, 2 días bajo, sube, ¿no? Entonces, al tercer día empieza a tener el paciente fiebre. No guíense por esta curva, ¿no? Primero, segundo día, tercero con fiebre, ¿no? Esto puede ser característico de Plasmodium vivax, ¿no? De este parásito. Y la fiebre ondulante, como vemos acá, es una curva. Es un paciente que empieza a subir, ¿no? Vemos acá cómo es esta curva, ¿no? Tiene una semana con fiebre, luego 4 días sin fiebre, ¿no? Luego vuelve una semana con fiebre, luego 4 días sin fiebre, ¿no? Esto es característico, por ejemplo, en pacientes ya sea con fiebre malta, brucelosis, linfoma de Hodgkin, ¿no? 7 días con fiebre, 4 días baja. 7 días con fiebre, una semana, 4 días baja, ¿no? Y recordemos siempre que cuando nosotros tenemos un periodo febril, el pulso también aumenta. Nosotros empezamos a evaluar el pulso del paciente y cuando está con temperatura alta va aumentando. Por ejemplo, si el pulso está en 140, la temperatura 40.6, ¿no? Hay esta relación normal entre el pulso y temperatura. Pero en algunas patologías hay esta disociación. Quiere decir que la temperatura aumenta, pero el pulso está normal. ¿Y cuáles son en estas patologías? Por ejemplo, en dengue, fiebre por fármacos, tifus epidémico, paludismo, fiebre tifoidea, amarilla, linfoma, etcétera, ¿no? Hay esta disociación de pulso-temperatura, como por ejemplo la fiebre tifoidea. El paciente en la fiebre tifoidea va a tener esta fiebre alta, pero el pulso va a estar normal, ¿no? Y bueno, pacientes que van a requerir una actuación rápida. Esto ya se lo dejo para que lo lean, pero por ejemplo, pacientes que tienen fiebre y están en un estatus convulsivo. Pacientes que tienen fiebre y tienen VIH. Pacientes que tienen fiebre y son, por ejemplo, adultos mayores, no son gestantes. Ahí ya te puede dar una indicación que esto puede ser algo grave, ¿no? O pacientes que tienen una temperatura mayor a 39 grados y no desciende con el tratamiento.
Listo. Y como les mencioné, la fiebre de origen de oscuro, hay diferentes clasificaciones, pero la más importante, no se olviden. Una fiebre de origen oscuro clásica, la más preguntada, es aquella que en una persona tiene una temperatura de 38.3 por 3 semanas o 21 días y lo hospitalizamos a este paciente 7 días o una semana, es lo mismo, ya saben, y no se encuentra ningún diagnóstico. A pesar que le hemos hecho todas las pruebas posibles, no se encuentra ningún diagnóstico, ¿no? Esto es la fiebre de origen oscuro clásica. Ahora, también hay otro tipo de definiciones que ya no son tan importantes, pero igual por si acaso les comenten. Por ejemplo, fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH, ¿no? Fiebre de origen desconocido nosocomial, ¿no? Cuando aquí ya es cuando el diagnóstico está, no se haya ningún diagnóstico luego de 3 días en pacientes hospitalizados, que no hayan tenido una infección o no estaban en el periodo de incubación al llegar al hospital. Y los pacientes neutropénicos, ¿no? Los pacientes neutropénicos son aquellos que sus neutrófilos están muy bajos, ¿no? Por ejemplo, 500, eso es neutropénicos, ¿ya? No se olviden. ¿Y cuáles son las causas? Pues aquí están las causas de fiebre de origen oscuro, son múltiples. Aquí están las más comunes como tuberculosis, no abscesos, linfomas, leucemias y también infrecuentes como mononucleosis infecciosa, mielodisplasias, etc. Listo. Bueno, vamos con lo que vendría a ser anemia. Entonces, vamos a darles, parece, 5 minutos y continuamos con lo que vendría a ser anemia, shock y lo otro que es un poquito ya más fácil, algunos trastornos musculares. Ya, entonces, regresamos en 5 minutos. Ya, listo, chicos, regresamos. Por favor, si ya son todos aquí, levanten las manos. Ya, a ver.
Falta Alexandra, Diego, Elida, Fiorella, Gloria, Isabel, Carla, Leonardo, Luis David. Ya, listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Ya. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que es anemia. Ya ustedes ya saben que anemia es la disminución de la hemoglobina, ¿no? Vemos aquí, recordar un poco la forma del eritrocito, ¿no? Que son discos bicóncavos, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los valores hematológicos normales para nosotros poder decir cuándo es anemia. No se olviden, hemoglobina, hombres entre 3.6 y 7, mujeres 12 a 15, eso también va a variar de acuerdo a la altura que se presenten. El hematocrito, los reticulocitos también, es importante, ya lo vamos a decir por qué. Y bueno, estos valores que lo vamos a ir tocando poco a poco. Ya. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la anemia. Entonces, nosotros aquí vamos a tener anemia, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cuáles son las diferentes causas. Vamos a ver que esto se puede ver por una disminución de la producción medular de glóbulos rojos, ¿no? Aumento de la destrucción de los glóbulos rojos o las pérdidas hemáticas. Ya. Entonces, viendo este cuadrito de acá vemos pérdida sanguínea, ¿no? Un paciente que tiene, por ejemplo, una pérdida aguda de sangre o una pérdida crónica, esto va a llevar en el futuro a lo que vendría a ser una anemia. Una eritropoyesis disminuida, quiere decir que haya una menor producción de glóbulos rojos. Esto puede ser por dos causas. Primero, que hay una deficiencia de estos factores, como por ejemplo el hierro, que es clásico de las anemias ferropénicas, la vitamina B12, clásico de las anemias megaloblásticas, o el ácido fólico. O que hay una insuficiencia de la médula ósea, quiere decir que mi médula ósea no esté actuando adecuadamente para yo poder producir adecuadamente los glóbulos rojos, ¿no? Hemólisis. Hemólisis también puede verse esta destrucción precoz de los glóbulos rojos, ¿no? Puede ser por factores tanto intracorpusculares o factores extracorpusculares, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas característicos? El paciente va a tener taquicardia, ¿no? Hipoxia, hay una disminución de la resistencia periférica, etc. Pero eso lo vamos a ver tocando aquí más a detalle. Ya. Entonces, la etiopatogenia de la anemia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Ya. Va a haber una disminución de la producción medular de los glóbulos rojos. Esto puede deberse a que hay un déficit en los siguientes factores, ¿no? Tanto hierro, vitamina B12, ácido fólico, ¿no? O simple y llanamente que hay una aplasia medular global, donde todas las estirpes van a estar disminuidas, ya que la médula ósea no actúa adecuadamente. Puede también haber un déficit de la eritropoyetina. ¿Quién produce la eritropoyetina? A ver, los leo por el chat. ¿Quién es el órgano o dónde se produce la eritropoyetina? Muy bien, en los riñones. Excelente, William. Exactamente, ¿no? La eritropoyetina es producida en los riñones. Entonces, un paciente que tenga insuficiencia renal, ya sea, sobre todo crónica, ya, ojo con eso, sobre todo crónica va a tener una anemia, ¿no? Porque hay esa disminución. Y también pueden haber enfermedades crónicas, ya. Cuando hay un aumento, por ejemplo, en la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Puede ser esta hemólisis por causa extracorpuscular, ya sea porque hayan infecciones, anticuerpos, algunos fármacos que van a destruir ese glóbulo rojo antes de su periodo de vida, o puede ser por una hemólisis de causa intracorpuscular, que puede ser de manera hereditaria, ¿no? Como los defectos enzimáticos, globinopatías, también intoxicaciones por plomo, etc. Otra causa de anemia, como les mencioné, puede ser una hemorragia aguda, ¿no? Esta te va a descender. Esa hemoglobina puede estar en 7, por ejemplo, ¿no? O una hemorragia crónica, que esto pueden ser pérdidas a través del tiempo, ya sea en las mujeres por menstruación o en los hombres por pérdidas del tracto gastrointestinal. Estas pérdidas continuas, pequeñas de sangre, no crónicas, te puede llevar a esta anemia también ferropénica. Ya. Entonces, vamos a ver acá el volumen corpuscular medio para nosotros poder clasificar.
el volumen corpuscular medio es lo normal, es de 80, 90 más menos 9 fentolitros, ¿no? Es el tamaño promedio de la población eritrocitaria. Cuando nosotros hablamos de macrocitosis, esto se puede ver en las anemias megaloblásticas, ¿no? Aumenta el volumen corpuscular medio, vamos a estar hablando que es a 99. Normocitosis, ¿no? En una anemia, por ejemplo, normocítica normocrómica, o microcitosis, en una anemia microcítica hipocrómica, que esto es característico de las anemias ferropénicas, ¿no? Cuando es menor a 80 fentolitros. La hemoglobina corpuscular media, ¿no? Es cada hemoglobina que se encuentra en cada eritrocito, ¿no? Y esto vamos a dividirlo en hipercromía, no vemos acá, hipercromía, normocromía e hipocromía, ¿no? La concentración media de la hemoglobina corpuscular, vamos a ver que es una concentración relativa de la hemoglobina intracelular. Y bueno, vamos a ver la hipercromía, normocromía, hipocromía, ¿no? Y la amplitud de la distribución eritrocitaria que expresa la presencia de lo que vendría a ser la anisocitosis, ¿no? Que puede ser mayor en lo que vendría a ser anemia ferropénica, megaloblástica y la normal en las talasemias. Listo. Como les mencioné, también es importante tener en cuenta el valor de los reticulocitos, porque el reticulocito es como que su precursión inmediato del eritrocito. O sea, yo antes de tener este eritrocito maduro, voy a tener un reticulocito. Entonces, esto me va a permitir reconocer si mi médula ósea está actuando adecuadamente, ¿no? Si mi médula ósea está produciendo una adecuada eritropoiesis, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cuál es la fórmula. Esto no creo que les pregunten en medicina, más les van a preguntar en laboratorio clínico, pero es importante, no se olviden esto, que su concentración de los reticulocitos me permiten conocer de manera indirecta si mi médula ósea está trabajando adecuadamente. Ya. Listo, vemos acá también algunos términos. Por ejemplo, lo que les dije, la anisocitosis, diferentes formas, ¿no? No se olviden acá la amplitud de distribución eritrocitaria expresa la presencia de anisocitosis, que son diferentes formas. ¿Dónde se ve mayormente? En la anemia ferropénica y megaloblástica. En la talasemia está normal, ¿no? Vemos acá microcitosis, macrocitosis, ¿ya? Vemos aquí algunos también láminas, ¿no? No se olviden, microcitosis, sobre todo característico en anemia ferropénica, macrocitosis, sobre todo en anemia megaloblástica. Esquistocitos son los hematíes fragmentados, puede ser por una anemia hemolítica, ¿no? Y estos hematíes falciformes que son característicos de esta anemia falciforme, ¿no? Que van a tener esta forma de os, o sea, algo así, ¿no? Algo así que van a ocluir el vaso, ¿no? Van a ocluir el vaso y esto va a producir gran dolor. Sobre todo la anemia falciforme es frecuente en personas de raza negra, ¿no? Que es una alteración en este estado físico-químico de lo que vendría a ser la desoxihemoglobina S, ¿no? Y también es importante pedirle al paciente, si nosotros sospechamos de una anemia hemolítica, es importante pedirle al paciente lo que vendría a ser el TEMS de Coombe directo. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir con lo que es esplenomegalia. Como sabemos, nuestros glóbulos rojos se destruyen en lo que vendría a ser el vaso, ¿no? Entonces, el paciente viene, por ejemplo, con esplenomegalia, viene con icterícea, viene con anemia, entonces yo podría estar pensando que es una anemia hemolítica. Mi vaso está agrandado y está destruyendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Para yo poder asegurarme de esto, entonces le voy a pedir lo que es el TEMS de Coombe directos, ¿no? Si es positivo que hay anticuerpos contra estos glóbulos rojos, podría estar viendo que es una anemia de tipo hemolítica. Ya. Aquí les dejo este cuadrito por si quieren indagar un poco más, pero esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son los signos de la hemólisis? Si se pide TEMS de Coombe, ¿no? Y esto es lo más característico también, que el volumen corpuscular medio, vamos a ver de qué tipo de anemia estamos hablando. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Listo, aquí.
Las anemias, las clasificaciones. Según la clasificación funcional, como les mencioné, el conteo de reticulocitos, esto depende si nuestra médula está actuando adecuadamente o si no está actuando adecuadamente. Las aregenerativas son cuando hay una deficiencia de reticulocitos. Quiere decir que mi médula no está actuando adecuadamente. Puede que haya una aplasia o una insuficiencia medular, o simple y llanamente mi médula no tiene los suficientes nutrientes para producir adecuadamente los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, hay una deficiencia de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de folato, etc. Y la regenerativa es cuando mi médula ósea sí está actuando adecuadamente, ¿no? Y está compensando adecuadamente. Por ejemplo, cuando yo tengo una hemorragia aguda, estoy perdiendo mayor cantidad de sangre. Mi médula ósea va a sensar eso, entonces va a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entre estos glóbulos rojos inmaduros, los reticulocitos van a aumentar. Entonces, esto podríamos decir que es una anemia regenerativa. En las anemias hemolíticas, de igual forma, como hay destrucción pronta de estos glóbulos rojos, de igual forma mi médula ósea, para tratar de compensar esto, va a producir mayor cantidad de reticulocitos. No es una anemia regenerativa. Acá tenemos las causas de anemias hemolíticas, que pueden ser corpusculares dentro del vaso o fuera del vaso, no extracorpusculares, ya sean por anticuerpos, algunas drogas, etc. Cuando mi médula ósea no está trabajando adecuadamente, entonces yo voy a tener una disminución de estos reticulocitos, porque mi médula ósea no está produciendo adecuadamente nada. Esto puede ser por una insuficiencia de la médula, puede ser por una aplasia, hipoplasia, por un síndrome mielodisplásico o también por alguna neoplasia, o cuando hay una deficiencia de estos factores que me ayuden a que mi médula ósea funcione adecuadamente, no que produzca adecuadamente esta estirpe eritrocitaria, como déficit de hierro, vitamina B12, folato, etc. Ya. Ahora sí, lo más importante. Veamos acá la hemoglobina, de acuerdo a eso vamos clasificando si el paciente tiene anemia o está normal. Si es, por ejemplo, hombre menor a 13, si es mujer menor a 12, entonces nosotros le pedimos un hemograma completo a mi paciente y vemos que su hemoglobina está en 8, entonces está en una anemia. Luego tenemos que clasificar qué tipo de anemia es. Para clasificar qué tipo de anemia es, yo me tengo que fijar en lo que vendría a ser el volumen corpuscular medio. Si yo tengo que mi volumen corpuscular medio es menor a 80, lo vamos a denominar anemia microcítica. La causa más común es por déficit de hierro, que es la anemia ferropénica. Cuando yo tengo que mi volumen es entre 80 a 100, esta va a ser una anemia normocítica, característico sobre todo de lo que vendría a ser por enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia renal crónica, que hay una disminución de la eritropoyetina, hipotiroidismo, VIH, o también puede ser por una anemia hemolítica, ¿no? Anemias por defectos medulares, mi médula no está produciendo adecuadamente bien porque está aplásica, ¿no? Drogas, etcétera. Y luego tenemos lo que son las anemias macrocíticas, en caso se encuentre el volumen corpuscular medio mayor a 100 fentolitros, y esto es característico sobre todo de anemia megaloblástica, cuando hay un déficit de ácido fólico o vitamina B12. O también puede ser anemia inducida por drogas. Pero estas son las más importantes, las que están subrayadas, las que posiblemente les pregunten. Ya. Yo veo que mi paciente llega a la consulta, tengo que ver si mi anemia es leve, moderada o severa. Aquí están los valores, sobre todo si tome en cuenta lo que es la hemoglobina y el hematocrito en algunos casos, ¿no? 9 a 11, 7 a 9, menor a 7. Y el examen clínico, ¿no? Lo más característico vemos que en estos pacientes van a estar con palidez en las conjuntivas, van a tener taquicardia, van a tener bastante sueño, se les va a caer el cabello, van a tener anorexias, náuseas, pica. Pica es estas ganas por comer tierra, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas, ¿no? Disnea, palpitaciones, etc. Y esto les dejo para que lo lean de igual forma estos cuadros, pero es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar estos reticulocitos elevados?
en un paciente con hemorragia, ¿no? Porque como ha perdido bastante sangre, mi médula trata de compensar todo esto y voy a tener estos reticulocitos incrementados, ¿no? Estos glóbulos rojos inmaduros. O en otra forma puede ser en la hemólisis, ¿no? Porque se está produciendo esta destrucción prematura de estos glóbulos rojos. ¿Ya? Listo. Listo, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejármela por el chat. Lo respondemos al final de la clase. Vamos con la fisiopatología y semiología del shock. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el shock, en simples palabras, es un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que esto conduce a lo que vendría a ser una hipoperfusión tisular, llevando a una inadecuada satisfacción de las necesidades metabólicas del organismo. El diagnóstico de shock es clínico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y distributivo, ¿no? Entonces, para nosotros poder entender la fisiopatología de todo esto, primero voy a preguntar por el chat. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Esto recién lo han visto en fisiopatología. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Muy bien, María. El gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Bueno, Sheila, claro, exacto. La presión arterial es presión sistólica sobre presión diastólica, ¿no? Pero vamos a referirnos a la fórmula para entender la fisiopatología, que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, listo. Entonces, ya. Tenemos acá entonces en esta fisiopatología, ¿no? Ya. El gasto cardíaco, recuerden que se ha dado por los 5 litros que tenemos en nuestro cuerpo de sangre, ¿no? Y la resistencia vascular periférica, pues está dado por esas arterias, ¿no? Que generan esa resistencia al libre pasaje de la sangre. Ya. Entonces, nosotros aquí vamos a ver los diferentes tipos de shock: hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y distributivo. Ya, en el hipovolémico vamos a ver acá que es una pérdida de líquido. Por ejemplo, en pacientes que tienen deshidratación severa. En pacientes que tienen una hemorragia masiva, ¿no? En pacientes que están con quemaduras severas, ¿no? Se pierde bastante agua. Entonces, todo esto me va a llevar a un bajo gasto cardíaco. No voy a disminuir toda esta volemia. Por lo tanto, voy a tener un descenso de la presión arterial. Y cuando hay un descenso de la presión arterial, esto es sinónimo de shock. Si este shock yo no lo actúo adecuadamente, le pongo líquidos, etcétera, puede llegar a un fracaso multiorgánico y finalmente a la muerte. Listo. Vamos con el otro tipo de shock, que es el shock obstructivo. El shock obstructivo es cuando hay una falla, lo que vendría a ser en la diástole, ¿no? Porque hay un taponamiento. Hay algo que está obstruyendo la circulación que impide que mi corazón se llene adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, hay un taponamiento pericárdico, ¿no? Tromboembolismos, trombosis venosa profunda, todo esto que obstruye la circulación viene a ser este shock obstructivo. Hay una entonces disminución del llenado. Por lo tanto, eso también me conlleva un bajo gasto cardíaco, si baja, desciende mi presión arterial y finalmente shock, si no se regula, fracaso multiorgánico y muerte. Ya. El shock cardiogénico es un problema en la bomba, que es el corazón. El corazón siempre tiene que bombear adecuadamente sangre a todos los órganos para que estos órganos se puedan oxigenar y tener los suficientes nutrientes. Ahora, si yo tengo un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, entonces, este paciente no va a llegar a ser el mismo. Va a tener una insuficiencia cardíaca. Su corazón ya no va a funcionar como antes. Por lo tanto, hay una disfunción, una disminución en la sístole, no en esta contracción cardíaca, ¿no? Porque es un corazón deficiente. Porque hubo previamente una lesión o una necrosis, ¿no? Una isquemia, un infarto, una injuria. Y el shock distributivo, que se puede dividir en lo que es el anafiláctico, ¿no? O la sepsis, shock séptico,
vamos a ver que este shock lo que va a haber es una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿no? O sea, esta partecita, esta constante, mi presión arterial va a estar disminuida, ¿ya? Entonces, en el shock distributivo hay una disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, eso también va a conllevar a que hay una menor presión arterial. Ahora, toda esta disminución de la resistencia vascular sistémica, puede haber también este gasto cardíaco alto, normal, ¿no? Porque hay esta vasodilatación excesiva, ¿no? Pero definitivamente, como yo no tengo un buen tono, entonces no se va a llegar adecuadamente toda esta sangre, porque recuerden que la presión arterial siempre tiene que haber tanto el gasto cardíaco como esta resistencia, ¿no? Al pasaje de la libre del flujo, que es la resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo tengo este shock distributivo, voy a tener esta vasodilatación excesiva, por lo tanto, también me va a llevar a lo que es shock y finalmente fracaso multiorgánico y muerte. Ya. ¿Cuáles son las etapas del shock? Ya solo para que lo sepan, compensado al inicio, porque si yo tengo, por ejemplo, shock, mi presión arterial baja, como respuesta refleja puedo tener lo que es una taquicardia, ¿no? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un shock hipovolémico y ha perdido mucha sangre, como respuesta refleja, así por decirlo, el paciente no va a orinar, va a estar en oliguria, ¿no? Luego tenemos lo que es otra etapa, que es progresivo. No hay tratamiento, ya un shock irreversible, que el paciente puede progresar en lo que es falla multiorgánica y finalmente muerte. Ya aquí vemos cuáles son todos los órganos que van a compensar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, se van a liberar esos sistemas, ¿no? Sistema renina angiotensina aldosterona, va a haber una vasoconstricción, el hipotálamo va a secretar, por ejemplo, la hormona antidiurética para reabsorber mayor cantidad de agua, por eso el paciente orina menos. En el caso del shock hipovolémico, el corazón, si yo tengo una baja presión arterial, el corazón va a empezar a latir más rápido, mayor incremento de la frecuencia cardíaca, el paciente va a estar en taquicardia. Y como les mencioné, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos hipovolémico, disminución del gasto cardíaco, obstructivo, hay algo que está obstruyendo el libre pasaje de sangre, neumotórax, tromboembolismo, cardiogénico, el corazón ya no actúa de buena forma porque este paciente previamente tuvo un infarto. Y el distributivo, ¿no? Donde hay una vasodilatación generalizada, ¿no? Hay un retorno insuficiente al corazón porque no hay esta presión adecuada, ¿no? Para que pueda regresar porque hay esta disminución de la resistencia vascular sistémica, hay esta permeabilidad vascular excesiva, ¿no? Vasodilatación controlada. Y recuerden que el distributivo se puede dividir en lo que es una reacción alérgica, por ejemplo, un shock anafiláctico o una sepsis, ¿no? Cuando ya hay un microorganismo involucrado, sobre todo bacterias. ¿Listo? Eso es lo mismo que hemos hablado para que lo tengan en cuenta. Y aquí, ¿cuáles son las causas, ¿no? Esto sí o sí, importante que lo aprendan. ¿Ya? ¿Cuáles son los estadios de shock hipovolémico? Aquí sí o sí tienen que hacer memoria para recordar la pérdida de sangre y en qué clases se encuentran y cuáles van a ser, por ejemplo, los otros factores, ¿no? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la diuresis. Como les mencioné, si un paciente está perdiendo mayor sangre, su mecanismo compensatorio va a ser que el paciente casi no orine, esté en anuria o esté en oliguria, ¿no? Para tratar de reabsorber todo el líquido posible. ¿Y cuál es el estado mental, ¿no? Esto de la reposición no se lo van a preguntar porque esto ya me lo van a preguntar a mí. ¿Ya? Esto no, pero lo demás sí. Ya tienen que aprender. Listo. Y vamos a ver acá, por ejemplo, esto también pueden preguntárselos. Vamos a ver acá, esto de acá. Listo. ¿Cuáles son las variables? GC es de gasto cardíaco, ¿ya? Luego tenemos lo que es presión capilar pulmonar, que es esta congestión que puede haber en el pulmón. Presión venosa, esto tiene que ver con la congestión sistémica,
ya con la congestión sistémica, por ejemplo, si el paciente tiene ascitis o derrames, y la resistencia vascular periférica. Presión venosa central, presión capilar pulmonar, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de estos. Entonces, cuando yo tengo un shock hipovolémico, entonces mi gasto cardíaco va a estar disminuido puesto que estoy botando mucha sangre. Entonces, mi presión capilar pulmonar también va a estar disminuida y mi presión venosa también va a estar disminuida. Mecanismo reflejo de todo esto va a aumentar lo que vendría a ser la resistencia vascular periférica. Cuando yo tengo un shock cardiogénico, mi corazón no está bombeando adecuadamente la sangre, ¿no? Entonces también voy a tener menor gasto cardíaco. Pero como no está bombeando adecuadamente la sangre, esta sangre se empieza a producir una regurgitación y se empiezan a, por ejemplo, producir, irse al pulmón o a otros órganos, ¿no? Este flujo retrógrado. Entonces aquí en estos casos sí voy a tener lo que vendría a ser mayor presión capilar pulmonar, voy a tener una congestión pulmonar y también una congestión sistémica. Y bueno, mi resistencia vascular periférica va a aumentar simple y llanamente por mecanismo reflejo. Ya. El shock obstructivo, simple y llanamente, lo más importante es que el corazón de igual forma va a haber un menor gasto cardíaco porque no va a haber un adecuado retorno. ¿Por qué? Porque hay esta obstrucción de la circulación, ¿no? Puede haber una trombosis, un neumotórax, etc. Y el shock distributivo, finalmente vamos a ver que es el gasto cardíaco sí va a estar aumentado, ¿no? Porque hay una vasodilatación generalizada. Pero la resistencia vascular periférica va a estar disminuida, ¿no? Porque hay esta vasodilatación generalizada. Ya. Aquí vemos cuáles son las causas. Hipovolémico, causa más importante o común, hemorragias ¿no? digestivas, politraumatizados, quemados, ¿no? El cardiogénico, lo que vendría a ser infarto agudo de miocardio, el obstructivo, ¿no? Taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, neumotórax y el distributivo, recuerden que se dividen en dos, en shock séptico y en anafilaxia. Ya aquí vemos cuáles son la clínica, se lo dejo para que lo lean. El shock distributivo, ¿no? Que puede ser por sepsis, puede ser causada por bacterias, hongos, ¿no? O el shock anafiláctico, ¿no? Donde puede ser, por ejemplo, el paciente no sabía que era alérgico al chocolate o a la penicilina, le inyectaron penicilina y le dio un shock anafiláctico. Ahora sí, para nosotros saber si el paciente está en sepsis, ¿ya? Vamos a utilizar escalas, ¿ya? Entonces, la identificación temprana de la sepsis, vamos a utilizar una escala que es la CUSOPA. Con una puntuación mayor a 2, yo puedo ir viendo que ese paciente tiene sepsis. Entonces, ¿cuáles son las variables? Son las siguientes de acá, ¿no? Son, como por ejemplo, cuando el paciente tiene un Glasgow menor a 13, hay un compromiso, ¿ya? Cuando tiene una hipotensión, o sea, mi presión arterial sistólica está menor a 100, y cuando tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22. Entonces, ustedes pueden ir evaluando a los pacientes que se encuentren en el hospital y aplicándoles el CUSOP, ¿no? De acuerdo al Glasgow, a la presión arterial sistólica y a la frecuencia respiratoria. Si yo tengo más de 2 a 3, yo ya puedo ir pensando que este paciente está en sepsis. Y ahí sí ya se le piden otros parámetros, como por ejemplo, vamos a tener SOFA, cuando hay un compromiso de 2 o más órganos, ya vamos a decir que el paciente está en sepsis. Por ejemplo, va a tener una bilirrubina aumentada, va a tener una oliguria, el paciente va a orinar menos, la creatinina va a estar aumentada, el PAFI va a estar disminuido, la presión arterial sistólica disminuida, Glasgow disminuido o puede haber una plaquetopenia. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir que el paciente está en sepsis. Ahora, si yo quiero saber si está en shock séptico, veo estos valores. El shock séptico es cuando, por ejemplo, el paciente se encuentra refractario a la fluidoterapia y a pesar que yo use vasopresores, la presión arterial media es menor a 65.
Y bueno, este otro acá no creo que les pregunten, pero solo para que lo sepan. Entonces, en un primer instante yo utilizo la escala de Kusov, ¿no? Que es una manera rápida para ver si mi paciente está en sepsis. Si yo tengo de 2 a 3, ya tengo la sospecha que está en sepsis, paso a la siguiente escala, que es un poco más precisa. Si tengo que hay daño de órgano de 2 o más, confirmado el diagnóstico de sepsis. Ahora, si yo quiero saber si tiene shock séptico, vienen a ser estas variables. Listo. Bueno, el shock obstructivo es lo que hemos mencionado. Y no se olviden, por ejemplo, lo que vendría a ser la tromboembolismo pulmonar, ¿no? TEP, cuáles son los signos, pero simple y llanamente para que recuerden que el shock obstructivo es este problema en la diástole, ¿no? Porque no regresa adecuadamente, no se permite un adecuado de llenado. Aquí, taponamiento cardíaco, para poder diagnosticar un taponamiento cardíaco, que ya lo vamos a ver sobre todo en el segmento de cardio, pero si les preguntan la tríada de Beck, vamos a ver qué es una presión arterial baja, elevación de la presión venosa central y los ruidos cardíacos apagados. Listo. Y para terminar tenemos lo que son los síndromes clínicos, el sistema osteomioarticular SOMA. Entonces, nuestro paciente va a llegar a la consulta por dolor en alguna de las articulaciones y nosotros tenemos que ir viendo, por ejemplo, si este es dolor tipo inflamatorio o si es un dolor mecánico. Entonces, si es un dolor mecánico, puede ser por la misma edad, por el mismo desgaste articular, que es una artrosis, o inflamatorio puede ser autoinmune, no puede ser neoplásico, infeccioso. Entonces, para poder distinguirlo de acuerdo a esto, vamos a tener los siguientes patrones. La actividad física en el... Se trabó, chicos. Ya, bueno. La actividad física, lo que vendría a ser el dolor inflamatorio, mejora el dolor, ¿no? Mejora. En cambio, en el mecánico, estos pacientes, sobre todo de 60, 70 años, ¿no? Empeora. El reposo empeora el dolor, mientras que en el mecánico, cuando el paciente reposa, está descansando, simple y llanamente le va a dejar de doler. La rigidez matinal es muy importante. En el inflamatorio, la rigidez matinal, en algunas bibliografías dicen mayor a una hora, pero en otras dicen mayor a 30 minutos. ¿Ya? Y el mecánico es menor a 30 minutos. El cansancio es bastante frecuente y en el mecánico va a ser mínimo. Y lo que responde a corticoides van a ser, por ejemplo, en el inflamatorio, ¿no? Y los mecánicos sobre todo responde a AINES, ¿no? Como por ejemplo paracetamol, etc. Listo. Aquí un poco para que también se los dejo para que lo lean, pero es importante ver lo que vendrían a ser, cuáles son las curvaturas normales y las anormales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fisiológicas, lo que es la lordosis y la sifosis. Mientras que ya tenemos las patológicas, por ejemplo, escoliosis, hipersifosis, hiperlordosis, etcétera, ¿no? El dolor lumbar, reconocer si es de tipo mecánico con las características que les he dicho, o inflamatorio. En la parte dorsal, sobre todo vamos a ver que la patología característica puede ser la osteoporótica, lo infecciosa, ¿no? Sobre todo nos hace pensar que por su menor movilidad puede aquí sobre todo ser las patologías inflamatorias, ¿no? Porque cuando son patologías mecánicas, sobre todo son en las rodillas. El paciente que, por ejemplo, realizó mucha actividad física durante toda su vida, cuando tenga 70, 80 años, va a venir con este dolor tipo mecánico. El hombro, ¿cuáles son los rangos normales? No se olviden, manguito rotador, ¿quién lo conforma? Eso a mí me preguntaron, ¿no? ¿Qué es el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapsular? ¿Cuáles son las causas de dolor del hombro? Puede ser una afectación en las articulaciones, ¿no? Acromio clavicular, esternoclavicular, ¿no? ¿Cómo se conforma cada una de estas? El codo, que está compuesto, por ejemplo, por estos puntos de referencia, sobre todo el onécrano, la parte del cúbito, ¿no?
cuáles son los epicóndilos, ¿no? Recordar siempre epicóndilo lateral, medial, que forman parte de ese húmero, el nervio cubital, ¿no? ¿Cuáles son los rangos normales? Y vamos a ver, por ejemplo, la epicondilitis externa se va a denominar codo del tenista, y cuando tengo un compromiso en el epicóndilo medial se va a denominar codo del golfista o lanzador de béisbol, ¿no? La bursitis, que es esta inflamación de estas bursas. La muñeca, ¿cuáles son estos rangos normales? Un momento, por favor. Ya. La muñeca, ¿cuáles son estos rangos normales? ¿Cómo se compone la articulación? Siempre pensar, por ejemplo, en un síndrome del túnel del carpo, que es por este compromiso del nervio mediano, ¿no? Que está, por ejemplo, inervando a estos dedos, ¿no? Primero, segundo, tercer dedo. Y siempre realizar, por ejemplo, estos signos que son característicos. Por ejemplo, el signo de Tinel, nosotros apretamos en esa parte y se van a desencadenar, por ejemplo, sensaciones de hormigueos o corriente eléctrica, ¿no? Que es el área donde corresponde a la distribución del nervio mediano, ¿no? Y luego vamos a ver, por ejemplo, el signo de Panel. De igual forma, le pedimos al paciente que se coloque en esa posición y el paciente va a empezar a presentar este hormigueo, estas parestesias, ¿no? Las articulaciones, importante. Y ver acá cuáles son las deformaciones clásicas que se pueden presentar en pacientes con artritis reumatoide. ¿Ya? ¿La artritis reumatoide será un dolor de tipo inflamatorio o mecánico? Los leo por el chat. ¿Artritis reumatoide? ¿Mecánico o inflamatorio? Muy bien, Sheila, exactamente, inflamatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que el paciente va a tener, por ejemplo, manos en ráfagas, dedos en cuello de cisne, vemos estas características, dedos de botonier, sinovitis, y bueno, acá vemos la artrosis, ¿no? La artrosis, que es un problema sobre todo mecánico, ¿no? Porque el paciente ya se produce una degeneración por la misma edad. Aquí se van a encontrar sobre todo los nódulos de Herden, de Burchard, la contractura de Dupuytren, tofos que pueden verse en gotas, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo. Estas son las manos características en cuello de cisne de lo que vendría a ser la artritis reumatoide. Ya. La cadera, es importante también ver qué es la articulación que está por el acetábulo, ¿no? Y la pelvis. Vemos aquí, por ejemplo, las bursas, cuáles son los movimientos normales y cuáles son las causas, ¿no?, de dolor de cadera. Vemos aquí, por ejemplo, este paciente pediatra que tiene una displasia de cadera, ¿no?, porque tiene estos pliegues. ¿Y cuáles son las enfermedades de la cadera, ¿no?, que puede ser una coxoartrosis de igual forma? No se olviden, artrosis es un dolor tipo mecánico, ¿no? Infiltración neoplásica, algún compromiso de las bursitis, tendinitis. Vemos acá, por ejemplo, lo que vendría a ser la rodilla, cuáles son las articulaciones, y siempre recordar eso, ¿no? Acá. Ya. Las piernas arqueadas que forman un ángulo en la rodilla como vaqueros constituyen a lo que vendría a ser el genu varo, pero si es en sentido contrario se llama genu valgo. No se olviden, genovaro, genovaro, genovalgo. Ya. Y ver si hay un derrame articular, ¿no? En el caso de las rodillas, como por ejemplo el signo del témpano, vamos a comprimir con los dos dedos la rótula, ¿no? Para ver si es como si estuviera flotando. O ya sea el signo de la ola, ¿no? Con el dorso de la mano se comprime, ¿no? Para ver si hay un abombamiento. Evaluar siempre cuáles son los movimientos, ¿no? Los rangos. Y vamos a ver, por ejemplo, el signo del bostezo, que es alguno de los daños de los ligamentos de la rodilla, o el signo del cajón, ¿no? De los ligamentos cruzados, ¿no? Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, sobre todo. Los criterios de la artrosis de rodilla, sobre todo, como les mencioné, en pacientes mayores a 50 años, la rigidez es disminuida, puesto que es un dolor de tipo mecánico, ¿no? La rigidez es menor a 30 minutos, vemos acá. Es importante también hacer el examen de pie, tobillo. Como les mencioné, pie cabo, pie varo,
¿no? Las diferencias, lo que es aquí, hallux valgo se manifiesta por la desviación del primer dedo hacia afuera, mientras que el hallux varus se define como el primer dedo, pero hacia adentro, ¿no? Y las monoartritis, las que solo afectan una articulación, o las poliartritis, ¿no? 2 a 4 articulaciones. Si yo tengo alguna duda, quiero saber el diagnóstico preciso, le pido lo que vendría a ser esta toma de muestra de líquido sinovial y voy viendo cuáles son las características. Eso sobre todo les pueden preguntar en lo que es este laboratorio clínico. Y no se olviden, lo más importante, ¿no? Artritis, artrosis. Artrosis es un dolor tipo mecánico. Este ataca al cartílago, es un proceso degenerativo. Este se va a aliviar con el reposo, incrementa el dolor con el movimiento, es más común en personas mayores como 60, 40 años, no hay síntomas extraarticulares, la rigidez es menos de 30 minutos y no es una enfermedad autoinmune. Esto va a responder adecuadamente con antiinflamatorios como los AINEs. La artritis, si es un dolor de tipo inflamatorio, este sí ataca la membrana sinovial, es un proceso autoinmune. Este se va a exacerbar cuando el paciente se encuentra inmóvil, no calma cuando el paciente está en movimiento. Hay síntomas acompañantes como fiebre, malestar general, la rigidez es mayor a 30 minutos y en estos casos le podemos dar corticoides, ¿no? En el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, metrotexate, pero eso ya es otro tema. Recuerden, no aprendan aquí los tratamientos porque no les van a preguntar. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores de inflamación, ¿no? En estos casos, sobre todo, vamos a tener que hay mayor cantidad de glóbulos blancos, leucocitos, ¿no? Siempre pedir, por ejemplo, algunos otros marcadores como el factor reumatoideo o algunos anticuerpos antinucleares para ver si este dolor es de tipo inflamatorio. Ya, listo, chicos. Entonces, nos quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar por el chat. Voy a tener la grabación y vamos a pasarles lo que vendría a ser el post-test. Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta o duda, ya nos estamos viendo la próxima clase domingo a las 11 de la mañana. Por favor, no se olviden de llenar el post-test, que eso cuenta como su asistencia. Recuerden que si tienen 3 faltas, lamentablemente los voy a tener que sacar de la asesoría. Bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan buen inicio de semana y nos vemos el próximo domingo a las 11. Cuídense.